¿Cómo están, queridos amigos? Saludos nuevamente a cada uno de ustedes que nos siguen a través de las pantallas de RTC Televisión y por ondas de Radio Municipal 93.3 de la frecuencia modulada allá en Iquique, en Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, pero también a lo largo de todo el país a través de nuestra señal en Internet y a través de la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Un saludo para cada uno de ustedes, recíbalo de parte también de los medios de comunicación pertenecientes a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique y la ilustre Municipalidad de Iquique por una encomienda especial de nuestro alcalde Mauricio Soria Maquiavelo. Estamos un año más acá en La Tirana. En este día, viernes 13 de julio, el reloj marca las 7 de la tarde, 7 minutos. Momento para saludar también a nuestro buen amigo Sergio Fernández, que nos acompaña. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, acá disponiéndonos para esta Eucaristía, en este día de fiesta, particularmente hoy día con los jóvenes, Pastoral Juvenil Diocesana, que son los responsables de llevar adelante esta celebración eucarística, que parte, sí, con mucha alegría, mucho canto, dinámica. Para muchos será tal vez desorden, pero es propio de los jóvenes, ¿no es cierto? Desde la alegría, desde el canto, iniciamos esta Eucaristía con el Padre José Guadalupe, que es el asesor general de los jóvenes a nivel de la diócesis de Iquique. Así que nos vamos uniendo al canto, la alegría, la juventud en este tiempo de fiesta, Javier. Usted que tiene corazón joven, supongo, todavía, para poder cantar, para poder participar, porque también es parte importante de poder acercar al mundo juvenil también con el mundo eclesiástico, el mundo también que tiene que ver con lo religioso. El entusiasmo, el canto de los jóvenes evidentemente entusiasma mucho para poder también cantarle a nuestro Dios, a la Virgen. En esta jornada está corriendo un poquito de viento, la verdad los que hombres. Hizo harta calor, hizo mucho calor, pero bueno, el propio de La Tirana. Así, y como vamos, muchos dicen, preparándonos para el frío del 15 en la que noche. Es infaltable, ¿no? Es inevitable esa fría noche, pero que nos prepara al calor de las 12 de la noche, que todos con mucho ánimo vamos preparándonos. Día viernes, tú lo decías, Javier, ya es un momento peak de peregrinación. Ya la ruta está con bastante movimiento, se van uniendo muchos que van saliendo de sus trabajos para este fin de semana largo, entonces, en estos días santos, y con la alegría propia de la juventud, como lo dice Javier, ¿no? Esta fuerza que tiene la iglesia es una fuerza que está presente, es una fuerza que interpela, es una fuerza juvenil que nos dice y nos señala con fuerza, ya le hemos dicho juvenil, cómo queremos construir la sociedad, cómo queremos construir nuestra fe, cómo queremos ser mejores personas, mejores ciudadanos en nuestra región, en el mundo, en nuestra ciudad. Cantemos en casa, disfrutemos también, ¿por qué no?, de esta Eucaristía con los jóvenes. Desde La Tirana, fuerte para ustedes, para RTC Televisión y Radio Municipal. Bienvenidos. Y con esta alegría, con este deseo de entrar en el corazón de Jesús, de dejarnos tocar por el amor del Señor, ponemos nuestro escudo. El escudo que nos protege del enemigo. El escudo que nos ayuda a ser mejores cristianos. Decimos juntos, en el nombre de Él. No. Juntos significa yo, los padres, bueno, el burro por delante, los padres, yo y ustedes. ¿Sí? En el nombre de Él. Que la gracia, la paz, el amor y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos, nos reunimos una vez más como iglesia joven, como esta diócesis que quiere salir a caminar y anunciar a Jesús para poder alabar y bendecir su nombre en esta Eucaristía, aquí en el santuario de Nuestra Señora del Carmen de La Tirana. Esta misa la podemos vivir, hermanos, de una manera muy especial cuando nos reconciliamos con el Señor. Cada Eucaristía comenzamos reconociendo nuestros pecados, nuestras miserias, y pidiendo al Señor que tenga clemencia, que tenga piedad de nosotros. Unámonos a la voz de la iglesia y pidamos perdón por cada una de nuestras faltas.
Piedad imploramos por no comprometernos con la realidad de nuestra Iglesia, cuando somos espectadores de injusticias y desencuentros, y no tener la convicción de tu palabra para afrontar con valentía los problemas y los nuevos caminos de nuestra comunidad eclesial. Perdón, Señor, porque en ocasiones somos indiferentes, ajenos a tu causa. Al clavarte la cruz, nuevamente siendo egoístas, ególatras y no ayudando a quienes más lo necesitan en este mundo. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. El desgano, el vicio y la comodidad me alejan de tu presencia, perdiendo el sentido de fe que me transmitieron mis antepasados de cantar y bailar junto a la maestra del amor. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Reconciliados con el Señor, con alegría glorifiquemos su santo nombre. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Señor Hijo único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz.
Te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María, a quien veneramos bajo el título del Carmen de la Tirana, nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, monte de la salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. En la primera lectura, el profeta Isaías nos habla a continuación de la riqueza de la salvación. Dios tiene en sus manos todos los bienes y los pone a disposición de su pueblo. Quien tenga necesidad, que venga a mí, dice el Señor por boca de su profeta. Dios promete sellar con su pueblo una alianza eterna y la palabra de su boca no regresará a él sin haber sido cumplida. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua, todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Esta es palabra de Dios. Salmo responsorial, es decir, que responde. El salmo con los que rezaba Jesús. Por eso que en cada Eucaristía repetimos o cantamos, que es el modo después de responder cuando Dios nos ha hablado en su palabra. Somos RTC Televisión y Radio Municipal, en vivo y en directo desde el pueblo de La Tirana en este día viernes 13 de julio, celebrando la fiesta en honor a la Chinita, a la Virgen del Carmen. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Abre su mano, Señor, y nos colmas de bendiciones. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de bendiciones. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Abre su mano, Señor, y nos colmas de bendiciones. Abre su mano, Señor, y nos colmas de bendiciones. El evangelista Mateo nos presenta las bienaventuranzas como el programa de vida de todo seguidor de Jesús. Quien quiera vivir de acuerdo al programa que nos presenta Jesús tendrá dificultades y problemas, pero tendrá también la fuerza y misericordia de Dios. Nos ponemos de pie y cantamos. Con este canto del Aleluya queremos también prepararnos para este momento tan especial de la Eucaristía y también aprovechar este instante, Sergio, por favor, para poder enviar un saludo especial a quienes nos están escuchando en la región de Los Lagos, especialmente también a la familia Bustillos que están en esta oportunidad, todos juntos, viendo a través de la televisión esta hermosa Eucaristía junto a los jóvenes acá en La Tirana.
Sin duda, un saludo cariñoso para todos aquellos quienes se unen a través de la señal, porque así nos hacemos uno en Cristo, así nos hacemos uno en el Señor, a través de su palabra que será proclamada. Y así como tú saludas, Javier, yo también quisiera unirme a aquellos quienes en estos días no pueden peregrinar y se unen por RTC Televisión, especialmente los que están sufriendo, los que han perdido un familiar. Queremos de modo especial acordarnos de Ángela, que has perdido a tu madre. Ahí, en este momento, nos unimos a ti y a todos y a muchos que sin duda pueden estar en el dolor. Que estas palabras del Evangelio sean anuncio de alegría y de esperanza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: ¡Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos! Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se les calumnie en tal forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo, de la misma manera que persiguieron a los profetas que les precedieron. Palabra del Señor. Fue la palabra entonces que pudimos escuchar de este Santo Evangelio en esta Eucaristía. Sergio, queremos contextualizar para que la gente que está escuchando la radio también interprete lo que ha dado a conocer en este caso el diácono. Palabras del Evangelio, palabras que nos dan la buena noticia, palabras que nos enseñan y nos ayuda a ir en contra de la corriente de este mundo. Quisiera empezar haciendo un pequeño ya lo explicará ejercicio. El padre José Guadalupe, quien nos hablará de la Sagrada Escritura. Levante la mano, a ver, celular. Ustedes son más rápidos que yo en esto. Yo vengo de la época del Nokia 1100. Un ladrillo así era. Vamos a tomarnos una selfie, ¿sí? Pero yo quiero que cada quien se la tome a sí mismo. A mí no me interesan sus caras, sinceramente. Teniendo esta cara, no me interesan las otras. Pero sí quisiera que cada quien se tome una selfie, solo. No en grupo, solo. Cada quien se toma una selfie. Los padres también vienen con el celular a la misa, padre. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. A ver, ¿cómo es esto? Mientras me traen un vasito de agua, por favor. Yo no sé cómo... Ay, Dios. Ahí está. Ahí. ¡Ah!
Súper. Cada quien, bueno, yo le voy a sacar un poquito a ustedes. Pero cada quien se tiene que sacar su selfie, ¿eh? Qué chulada salió en este celular, ¿eh? ¿Ya sacaron la selfie? ¿Se sacaron la selfie? ¿Quién se sacó la selfie? Levante la mano. Varios. Qué bueno. Cuando uno se saca una selfie, lo hace porque está contento, porque quiere compartir un momento. Ya. Un rato nada más. Ahora podés... Uno está, quiere compartir... Ay, perdón. Mi mejor toma es la nuca, ya te he dicho, ¿no? Me siento incómodo. Cuando uno se saca una selfie porque quiere compartir algo, quiere realmente comunicar, la subimos a nuestras cuentas sociales. Los ancianos tenemos solamente Facebook. Ustedes tienen un montón de cosas más, Instagram, no sé qué cosa. La subimos a nuestras cuentas sociales, las compartimos, se la mandamos a nuestros seres queridos. Y está buenísimo, porque lo que queremos hacer es compartir algo que a nosotros nos parece lindo, nos gusta, o algo que a nosotros nos llena el alma. De pronto aquí, en la selfie que se sacaron algunos de ustedes, sonreían. Pueden haber sonreído porque están contentos, porque están felices de estar aquí en La Tirana, por el servicio que están prestando algunos, los del camino, por ejemplo. ¿Dónde están los del camino? Levanten la mano ahí. Los de portería, allá atrás. ¿Qué más? ¿Qué otro servicio? Liturgia, acólitos. Hay algunos por ahí. Marcha, ¿qué es eso, marcha? ¿Qué es? Como servicio, ¿qué es? ¿Qué es? Ah, pero no es un servicio que están prestando acá, ¿o sí? Ah, ustedes son bien como grupo, ya. Y queremos compartir esa alegría. Pero también podemos haber sonreído simplemente por sonreír. Porque, bueno, el cura dijo, sonrío. Y muchas veces nos pasa eso. Compartimos una felicidad falsa. Voy a la casa de un amigo, sonrío. Dicen selfie, sonrío. Veo una cámara, sonrío. Y hacemos ese tipo de cosas. Dicen que los argentinos, cuando cada vez que hay una tormenta eléctrica, salimos afuera y sonreímos al cielo, porque pensamos que nos están sacando fotos. Y eso muchas veces nos pasa a todos. Y lo que hacemos es mostrar una felicidad falsa. Porque en realidad no estoy contento de estar acá. Porque yo estoy enfermo. Estoy con gripe. Estoy con fiebre. No puedo hablar. Y tengo que aguantarlos a ustedes encima. No estoy contento para nada. Entonces sonrío. Y no estoy contento por el que está a mi lado. Porque otra vez me tocó dormir en el servicio con este desgraciado que ronca. Y encima le huelen las patas, no se baña este. Entonces se pone al lado mío y sonríe así, falso. O tengo problemas en mi casa, no sé, mis papás se están separando. Se murió alguien. No hay pega en la casa. Entonces apenas pudimos tener para venir acá. Y me dicen selfie, sonrío. Pero muestro una alegría que no es real. Eso nos puede pasar y nos pasa muchas veces. A todos nosotros. A todos nos pasa. Nosotros que somos católicos, cristianos, nosotros sacerdotes, muchas veces también tenemos que sonreír, no con una verdadera alegría. Nos pasa. Y saben que es triste, hermanos, que nos pase. Porque lamentablemente nos hemos olvidado, nosotros, católicos, cristianos, curas, diáconos, gente de servicio, jóvenes que tienen años en la iglesia, que se criaron desde chiquitito, acólitos que empezaron a acolitar a los 8 años, ya son acólitos viejos de 20 años. Nos olvidamos de lo importante, nos olvidamos de lo esencial, que nuestra felicidad está en lo que se proclamó hace un momento aquí, en el Evangelio.
Nuestra felicidad no es algo circunstancial. Nuestra felicidad es estar con Jesús. Somos felices en la enfermedad, en la persecución. Somos felices, hermanos, en las diversas circunstancias que nos tocan en la vida. Y podemos ser felices porque estoy con Jesús, porque me he encontrado con Jesús, porque me he enamorado de Jesús. Porque yo también en algún tiempo, hace mucho, tuve la edad de ustedes. En algún momento tuve 20 años. Y mi vida, sí, digan, la verdad que tengo 28 años bien puestos. Y también yo me enamoré del Señor. Siempre lo cuento y lo han escuchado muchas veces. Yo entré a la iglesia siguiendo a una muchacha, siguiendo a una chica con la que quería andar de novio, pololear, como dicen ustedes. Y entré a eso, a la iglesia, solamente para estar más cerca de ella. Pero me enamoré de Jesús. Y en Jesús encontré mi felicidad. Hermanos, es en Jesús donde encontramos nuestra felicidad, en nada más. Y aunque estoy enfermo, mi felicidad es estar con ustedes. Y realmente lo siento así. Mi felicidad es cumplir la voluntad del Señor, que me ha pedido que esté hoy aquí. Podría haberle dicho a otro de los padres: Padre, predique, perecida. Pero no me van a sacar el puestito. Salgo yo solo en la tele. Mi felicidad, chicos, es estar aquí cumpliendo la voluntad de Dios. Con enfermedad, con persecución. Muchas veces con hambre. Muchas veces en soledad. Y esa felicidad, hermanos, ustedes la pueden tener. Ustedes pueden tener esa felicidad. Siempre y cuando abran el corazón a Cristo, se dejen llenar por Cristo. No nos pide nada el Señor, no te va a pedir ningún sacrificio. Lo único que quiere es que tú le abras el corazón y Él te va a ir llenando de su amor. Y te va a dar una alegría, una felicidad que no vas a encontrar en ninguna otra cosa. En nada. Ni siquiera en tus padres, en tu pololo, polola, ni en un trabajo, en nada está la felicidad que podemos tener con Cristo. En nada. La alegría de servir, la alegría de estar con el otro. Mis momentos más felices fueron cuando estaba misionando en medio de un barrio marginal, donde había persecución, donde había guerrilleros. Ahí fue mi mayor felicidad. Porque estaba con la gente, compartiendo. Chicos, sirvan, tengan un corazón dispuesto al servicio y van a ser felices. Tengan un corazón dispuesto a ayudarse, a levantarse si uno está caído, a escucharse, a abrazarse. Tengan un corazón dispuesto a ir por el que tiene menos. ¿Cuántos hermanos nuestros están allá afuera? Y no tienen la oportunidad de ser felices como la tenemos nosotros. Buscan la felicidad en un pito. Buscan la felicidad fumándose o aspirándose una línea de cocaína. Buscan la felicidad en el trago. Buscan la felicidad en el libertinaje. En eso buscan. Y no encuentran. Nada los va a saciar. A mí nada me sació. Solo el Señor. Y viví muchas cosas, chicos, muchas cosas viví en mi vida, antes de ser lo que ahora soy. Y nada me ha dado tanta felicidad como estar consagrando en el altar, como compartir con ustedes, como servir al Señor, como amar. Nada me da tanta felicidad. ¿Quieren ser felices? ¿Quieren realmente cumplir lo que leíamos en el Evangelio? Abran el corazón a Cristo. Es el primer puntapié. Estas bienaventuranzas son el primer puntapié para muchas cosas, para muchos sueños y proyectos de Dios con ustedes, con los jóvenes, pero también con los adultos que están acá. Abramos el corazón al Señor, dejémonos llenar por Él.
Dejémonos enamorar cada día más por el Señor. Si hay que limpiar algo, limpiemos. Tenemos sacerdotes que están confesando en este momento. Monseñor Guillermo está confesando. Aprovechemos. Limpiemos nuestra alma, saquemos nuestras impurezas y seamos felices porque aceptamos a Cristo. Seamos felices porque abrimos el corazón a aquel que nos ama y nos ama de una manera que nadie nos va a poder amar nunca. Hoy ustedes traen también las maracas, signo de alegría. Traen estos carteles con súplicas al Señor. Todo esto tiene que ser solamente el signo de la alegría que tengo acá adentro. Y soy feliz porque he encontrado a mi Salvador, porque he encontrado a mi Señor. Soy feliz porque amo a Cristo y me siento amado por Cristo. Chicos, hermanos, hermanas, los invito, abran el corazón a Cristo. Déjense llenar por Él. Déjense amar por el Señor. Entreguen su vida al Señor. Y van a encontrar una felicidad que es insuperable. Van a encontrar una alegría que nadie más se la va a poder dar aquí en la tierra. Pidamos al Señor, en esta Eucaristía, nos dé la gracia de abrir los corazones para llenarnos de su amor. Que así sea. En el nombre de Él. No. En el nombre de Él. Los invito a ponernos de pie, jóvenes. Como iglesia presentamos ante el Señor nuestras intenciones. Oremos por nuestra iglesia católica, por el Papa y todo el pueblo consagrado a Dios, para que puedan dar testimonio vivo y real del Evangelio, siendo conductores de la vida misionera y luchando por la unidad de nuestra Iglesia. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por los jóvenes que tienen inquietud por la vida sacerdotal o religiosa, para que en actitud a discernimiento sepan escuchar lo que Dios quiere de sus vidas y puedan ser fiel al reflejo de Cristo resucitado. Con María, Madre de Dios, roguemos al Señor. Oremos por nuestra iglesia chilena, para que en este tiempo de crisis y dolor impulsemos cambios y renovación buscando la paz y fraternidad. En nuestra diócesis sedienta de verdad y esperanza a Cristo Jesús. Con María, Madre de Chile, roguemos al Señor. Oremos por las naciones y sus gobernantes, para que el Señor Jesús ilumine sus decisiones y los anime a conducir por el camino de la justicia, la verdad y la paz. Velando por la unidad de los pueblos, con María del Carmelo, roguemos al Señor. Te pedimos, Padre Santo, por quienes son el presente y la esperanza de un mundo mejor y más fraterno, los jóvenes, para que su pasión, sus ideales, los pongan de servicio de una sociedad más justa, más humana, más fraterna, iluminados por la entrega de Cristo, dando su vida por Dios y por los hermanos más necesitados de ti. Con María, Reina del Tamarugal, roguemos al Señor. Oremos por los enfermos del cuerpo y espíritu, por los que sufren de la injusticia social, los perseguidos y aquellos que se sienten rechazados, para que el Señor los consuele en el dolor y la fortaleza para luchar por la vida y ser el testimonio vivo de su misericordia. Con María, discípula misionera, roguemos al Señor. Te pidamos también por los enfermos, por los cuales estamos ofreciendo esta Santa Misa, por los difuntos, pidamos por aquellos que tienen mayores necesidades materiales y espirituales, para que el Señor les conceda las gracias que más necesitan. Con María roguemos al Señor. Estas y todas las intenciones que traemos guardadas en el corazón, las depositamos en tus benditas manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofertorio de la Santa Misa.
Como buenos hijos de Dios, preparemos el altar para que Jesús se haga nuevamente presente en medio nuestro. Llega el momento en que como jóvenes queremos presentar a Dios los dones de pan y vino, que se han de convertir por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre del Señor, que se entrega en sacrificio por nuestra salvación. Al igual que estos humildes dones, también nosotros queremos ofrecernos para que el Señor disponga de nuestras vidas al servicio del Evangelio y el bien de los hombres, y nuestro deseo de establecer una relación de mayor profundidad y alianza con Jesús. Así también presentamos ante el Señor el estandarte de la pastoral juvenil diocesana, símbolo que reúne en uno a todos los grupos juveniles que trabajan en nuestra diócesis, motivados de anunciar en forma querigmática la buena nueva, reconociendo que somos llamados a ser iglesia, a vivir como iglesia y dar testimonio comunitario de Dios vivo. Entregamos también un buzón. En aquel buzón presentamos como jóvenes nuestras intenciones por la Iglesia Católica Chilena. Las depositamos ante el altar y rogamos a la Virgencita del Carmelo que interceda con amor y fe por cada una de ellas. Podemos tomar asiento y nos unimos al canto. Estamos a esta hora desde el santuario de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, estamos viviendo esta Eucaristía con los jóvenes, que los jóvenes también de cierta manera son parte importante de nuestra sociedad. Hoy por hoy, cuando hablamos también de que ellos tienen una responsabilidad ante la comunidad, también debe ser también un ejemplo para las generaciones venideras. Es una Eucaristía especial con estos jóvenes que entregan su servicio, además acá en la Tirana, Sergio. Sí, Javier, son muchos los jóvenes. Y lo comentábamos hace un momento, alrededor de 400, de 500 jóvenes, atrevería a decir que por el orden del 70% del voluntariado de la fiesta del santuario, son jóvenes. Es decir, jóvenes que están sirviendo en la misión, que están en el camino, que cuidan los distintos lugares en las porterías, jóvenes al servicio de la ornamentación, jóvenes que están al servicio de la limpieza, jóvenes en la música, jóvenes en la animación, jóvenes trabajando con los niños, jóvenes trabajando con los adultos mayores. Es impresionante, es verdaderamente un tremendo signo de esperanza, no tan solo para la iglesia, Javier, sino también un signo profundo de esperanza de que la juventud, no todo es malo. Hay muchos de estos jóvenes que incluso no perteneciendo a la iglesia católica, que se disponen en el sentido del voluntariado, ¿no? Así que, sin duda que esta Eucaristía, en estos días de fiesta aquí, en medio de la pampa, porque también debo señalar que ellos no llegan con muchas comodidades. Son jóvenes que llegan con bastante dificultad y que aportan incluso en la manutención de estos días, ¿no? Sí. Así que es realmente un valor digno de aclarar y digno, sin duda, de ensalzar, Javier. Y cobra todavía un valor agregado, sabiendo que muchos de ellos son estudiantes que tal vez estas semanas tenían de vacaciones, pudieron haberlo dedicado a descansar o a hacer otro tipo de actividades, pero bueno, han querido estar en esta fiesta. Así que un doble mérito destacar a los jóvenes del norte de Chile. Oye, y felicitar a los papás, a las mamás, que seguro están buscando la televisión allá en la ciudad. ¿Dónde está su hijo que subió al santuario? A ti, mamá, a ti, papá, a ti, abuelo, a ti, tío, que tienes a tu hijo, sea agradecido de Dios. Y aquellos quienes deben estar diciendo, tal vez, mira, ¿cómo quisiera que mi hijo allí estuviera? Bueno, hay muchos ejemplos de santos,
que han rezado la vida entera por la conversión de ellos. Así que, a de levantarnos en la esperanza, en este signo precioso de esta Eucaristía de los jóvenes. Entonces pidamos, Sergio, también por ellos, por esos jóvenes que hoy están sumergidos en el flagelo de la drogadicción, del alcoholismo o de otra adicción, para que se pueda salir. Todos ellos presentes aquí, todos ellos en el altar, todos ellos con mucho cariño. Y también adquiere sentido esta señal de la radio y de la televisión municipal para acercar este momento de espiritualidad y de fe a todos en la región de Tarapacá. Santifica, Señor, a tus siervos, instruidos en el ejemplo de la Santísima Virgen María, Madre y Reina del Carmelo, y amparados por su protección, para que cumpliendo fielmente las promesas bautismales, te sirvan a ti y a los hermanos con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María siempre Virgen. Ella, asociada íntimamente al misterio de Cristo, no cesa de engendrar nuevos hijos con la Iglesia, a los que estimula con amor y atrae con su ejemplo, para conducirlos al amor perfecto. Ella es modelo de vida evangélica. De ella aprendemos nosotros. Con su inspiración nos enseña a amarte sobre todas las cosas. Con su actitud nos invita a contemplar tu palabra. Y con su corazón nos mueve a servir a los hermanos. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Este es el momento más solemne de la Eucaristía. Es el momento en el que nos encontramos frente a frente con Jesús. El pan y el vino
transformados en cuerpo y sangre de Cristo, para darnos vida, entregado por amor, como podemos ver en esta cruz, dado a nosotros porque nos ama. Si han traído sus instrumentos al momento de elevar la Eucaristía, los invito a que los hagan sonar. Los bailes que están acá, sus matracas, sus panderos. Y si no trajeron nada, no importa. Con el corazón clamen al Señor. Han traído unos carteles también. Levántenlos. Es la súplica. Sáname, libérame, ayúdame. Es tu súplica y es la súplica de muchos otros. En este momento, dejemos que el Señor toque nuestras vidas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermano, hermana, te invito a que hagamos un momento de encuentro íntimo con Jesús. Frente a este pan eucarístico, frente a este vino que nos fortalece en el alma, frente al cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, abramos nuestros corazones. La súplica que tienes escrita entre tus manos no es solo tuya, es de muchas voces que hoy no pueden estar aquí. Yo te invito a que mientras hacemos este canto, levantes esos carteles, los mantengas en alto, porque es tu voz que dice: ayúdame, confórtame, consuélame, abrázame, sálvame, tú eres mi Dios. Es tu voz, pero también la de muchos otros que hoy no están aquí. Bendigamos y alabemos a Jesús sacramentado. Al Señor, porque Él te escucha. Abre tu corazón a su amor. Él está aquí escuchándote, abrazándote, amándote. Bueno, Sergio, como ha sido una constante en estas Eucaristías, acá en el santuario, están marcados por los símbolos, por los signos. En esta oportunidad los jóvenes han preparado también un material
que están elevando, que han confeccionado ellos, tal vez con alguna consigna en especial. Sí, van presentando al Señor que está presente en el altar bajo estas formas de pan y de vino, lo que seguramente han preparado antes, ¿no? Reconociendo como María, estrella del camino, lo que sienten, lo que viven, han colocado delante del Señor. La vida eterna es en Cristo, uno de los mensajes, es decir, lo que dicta su corazón, lo que dicta su esperanza, lo que dicta su preparación para la vida adulta, ¿no? Frente a este Dios que está con nosotros en el altar. El momento más sublime, el momento más importante, en donde Jesucristo está presente en el altar con nosotros. Estamos viviendo esta Eucaristía con los jóvenes del Norte Grande, acá en Iquique, en Alto Hospicio, en Camiña, Pozo Almonte, Guara, la gente de Colchane, a todos y cada uno de ustedes de la región de Tarapacá, desde el Norte Grande de Chile, aquí están sus jóvenes. Usted lo vive por RTC Televisión y lo escucha por la radio municipal 93.3. Que se escuche tu voz clamando a Jesús. Jesús. Tú eres mi Señor, Jesús. Jesús, Jesús. Esta es mi historia, Señor. Esta es mi realidad. Jesús, lléname de ti, Señor. Jesucristo, lléname de ti, Señor. Una vez más, joven, desde lo profundo de tu corazón. Jesucristo es el Señor. Tú eres mi Señor. Fuerza joven, sé la voz de los que no tienen voz. Jesús, mi Salvador, mi Redentor, mi única alegría y felicidad. Tú eres mi Señor. Señor, repítelo, joven. Jesucristo es mi Señor. Tú eres mi Señor. Mi Señor. Tú eres mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Hermanos, aquí en el altar está Jesucristo, tu Señor, mi Señor. Él es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Guillermo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, los apóstoles, San José, Santa Teresa de Jesús de los Andes, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, con alegría, siendo familia, sintiéndonos amados por el Señor, digamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, queridos jóvenes, Jesucristo está a tu lado. Dale fraternalmente un saludo de paz. Démonos la paz también a través de la radio y la televisión. Les invitamos a ustedes a abrazarse, a darse la mano, a reencontrarse. Es un momento especial en la Eucaristía. Sí, nos unimos ahí donde estamos, ¿no? Aquellos quienes están en la televisión, aquellos quienes están escuchando a través de la radio municipal, ahí en los lugares de trabajo, ahí en los lugares de encuentro. Ahí tú, cuando te has encontrado con esta transmisión de la Eucaristía, momento de mirar a tu lado, a tu alrededor, un apretón de manos y a expresar este profundo deseo de paz. Y en los jóvenes, en esta Eucaristía de jóvenes, rogar por esa paz que es tan necesaria en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestra región. Y nos vamos preparando, después de este saludo de paz, con esta aclamación del Cordero de Dios, a quien le decimos que tenga piedad, ¿no? Al Cordero de Dios, que es el mismo Cristo, que está en el altar y se parte para hacerse alimento para nosotros. Nos preparamos entonces para este momento ya de Eucaristía, momento de comunión, a la que también nosotros nos preparamos de la comunión espiritual. Somos RTC Televisión, somos la radio municipal en la fiesta mariana más grande de Chile. Somos la radio de todos y somos el canal de todos. Desde La Tirana, en esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen, año 2018. Hermanos, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con alegría nos disponemos para recibir a nuestro Señor sacramentado. Queremos ser misioneros en Señor.
Aquellos quienes nos escuchan a través de la radio municipal, el momento de la distribución de la Sagrada Eucaristía, muchos jóvenes presentes en el santuario que se acercan a recibir la Sagrada Comunión, de distintos movimientos apostólicos, algunos de servicio, algunos de bailes religiosos, en fin, todos. Importante también hacer mención de que la Iglesia en Chile durante este tiempo y después de la venida del Santo Padre, estamos en un contexto celebrativo que se llama Congreso Eucarístico. ¿Y qué es lo que es el Congreso Eucarístico? Es un tiempo determinado por la Iglesia, en este caso en Chile hasta el mes de noviembre, en donde queremos resaltar y dar valor a la presencia de Jesucristo Eucaristía. Por tanto, sin duda alguna, que en la fiesta de la Chinita del Carmen aquí en La Tirana, y lo será seguramente Javier en San Lorenzo, la Eucaristía como sacramento tiene una fuerza y se le da una fuerza en la valoración, en lo que es realmente. Ya lo he dicho en otro momento, algunos sacerdotes, no es un pan bendito, no es vino bendecido, es el cuerpo y es la sangre de Jesucristo presente entre nosotros. Por eso que es tremendamente importante, y uno de los frutos de la visita del Santo Padre ha sido este Congreso Eucarístico. Estamos en tiempo de Congreso Eucarístico. Así que todos alegrarnos a vivir este tiempo con profunda alegría, con profunda esperanza, a dar valor a la presencia de Jesús que está presente en cada Eucaristía, Javier. ¿Cómo lo podríamos contextualizar para quienes nos están viendo, nos están escuchando a través de la radio? ¿Cómo podríamos invitar de cierta manera a aquellos que pudieran vivir este momento, tal vez, este Congreso Eucarístico? Mira, Javier, y a todos aquellos quienes nos ven y nos escuchan, hay algo, una costumbre muy sencilla, hay una costumbre arraigada en nuestros mayores, y es que cada vez que tú pasas delante de una iglesia en la ciudad, cuando vas en el colectivo, en la micro, cuando caminas, es hacer la señal de la cruz. ¿No es cierto? Uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Estamos reconociendo que en ese lugar está reservado el Señor en las sagradas formas. En definitiva, aquí está Jesús. Esa costumbre arraigada en nuestros abuelos, en los antiguos iquiqueños, que pasando frente de una iglesia nos hacemos la señal de la cruz. Ya eso nos va ayudando, no tan solamente a quien lo hace, sino también a otro que va observando. Decía, sin duda que pareceremos locos para muchos, ¿no? Pero vuelvo a insistir, sobre todo en este tiempo de donde aquí en el santuario vivimos costumbres ancestrales, de ir recuperando todos estos bellísimos gestos que no son solamente respeto, sino reconocimiento frente a una persona, frente a un ser que es Dios, que es superior, que muchos tal vez no tendrán el don de la fe y no por eso son culpables. Para otros podrá ser el absoluto, para otros podrá ser un ser celestial, pero en definitiva, lo que cada hombre y cada mujer en la historia propia de la vida busca es buscar lo que es eterno, lo que es trascendental, lo que va más allá de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, aquellos quienes creemos en la vida eterna, ¿no? Así que a recuperar esos gestos, ¿no? Que nos hablan no tan solo de respeto, sino de reconocer la presencia de Jesús presente en cada templo. Y darle el valor. Y reconocer el valor. Mira, yo te escuchaba muy atento y con esta atmósfera que es tan hermosa, esta canción también que es tan particular entre los jóvenes, que dice en una parte, llévame donde los hombres necesiten de tu amor, de tu palabra tal vez. Estamos viviendo en una sociedad y en un mundo que por lo vertiginoso que es del trabajo,
de lo que es el tema educacional. Muchos de los jóvenes hoy por hoy están entre la universidad y también llevando una vida paralela en el trabajo. Estos momentos son de total ayuda tal vez para la paz, para la espiritualidad, para darse el momento de decir, vaya, acá estoy. Y si puedo hacer algo por los demás, bienvenido sea. Sin duda alguna. Y aquí un llamado a los mayores, un llamado a los papás, a los abuelos. Quieras o no quieras, y a veces no nos damos cuenta de esto, Javier. Los jóvenes tienen referentes. Y ese referente eres tu papá, eres tu mamá, eres tu abuela, eres tu tío, eres tu hermano mayor. Eres un referente para los demás. Todo lo que tú puedas hacer de bien será replicado por los menores. Pero también atentos, porque todo lo de mal y todo lo de irresponsable que en la vida podamos ser también es referencia para otros. Así se construye la sociedad, Javier. Así se construye lo que nosotros queremos decir. Esto es Chile. Así es lo que queremos decir. Así queremos esta sociedad. Queremos nuestra ciudad. Hacer las cosas bien. Lo que nos toca hacer, por sencillo que sea, hacerlo de la mejor manera. Hace 23 años atrás, cuando le daba mi corazón al Señor. Tengan cuidado con lo que dicen, porque el Señor se lo toma muy en serio, ¿eh? Yo la cantaba con las mismas ganas que las cantan ustedes. Y parece que el Señor realmente se tomó muy en serio eso de llevarme donde Él quiere y de hacerme su servidor. Quiera Dios que en sus corazones brote el deseo real, auténtico, de servir y amar al Señor en todo momento. Que el fruto de esta Eucaristía sea realmente ese, servir y amar a Dios en todo momento. Oremos. Fortalecidos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te suplicamos, Padre, que la gracia de tu amor nos disponga a imitar fielmente las virtudes de la Santísima Virgen María, a quien alabamos en este santuario bajo la advocación del Carmen de la Tirana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Junto a nuestros hermanos sacerdotes y diáconos, vamos a impartirles la bendición. Que descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familiares, amigos y seres queridos, hermanos y hermanas de comunidad, y aquellos que sufren en el cuerpo o el espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Encomendamos a María Santísima nuestras vidas, y de manera especial a Hugo Francisco Verdugo, que se encuentra en coma, y Ana Iselia Isela, que hace un mes ha partido a la casa celestial. Contemplamos a nuestra Madre del Cielo, a la que nos recibe, a la que nos acoge, y decimos juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Nuestra del Carmen, Carmen de la Tirana. Nuestra Señora del Carmen. Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen. Ruega por nosotros. ¿Se merece un aplauso la señora o no se merece? ¡Con fuerza, joven! Con gozo y alegría hemos celebrado esta Eucaristía. Vayamos todos en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias. Y seguimos alabando y bendiciendo al Señor con todo nuestro corazón. Antes de finalizar la Eucaristía, estábamos conversando con Sergio. Lo que estamos viendo, la imagen de Nuestra Señora del Carmen, está coronada con la corona que fue recibida por parte, o más bien, coronada por parte del Papa Francisco en su visita pasada en el mes de enero. La imagen, la que le llamamos la venerada, es la imagen, la venerada, que está con las coronas, con la que fue coronada el lobito. Un tremendo hito, ¿no? Qué orgullo como iquiqueños
saber que la Chinita del Carmen ha sido coronada por el Santo Padre Francisco en nuestra ciudad, allá en Lobito. Hoy día engalanada para esta Eucaristía con jóvenes, y ya mañana, fijémonos, porque mañana con las Fuerzas Armadas, la Virgen del Carmen, la Venerada, también tendrá unos signos especiales, unos signos particulares, porque se le reconoce como la generala de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que a prepararnos también cómo nos van hablando estos gestos, estos signos. Así es. Antes de finalizar, Sergio, también aprovechemos de mandar un mensaje y un cariñoso saludo a todas las que llevan por nombre Teresita. Hoy se celebra el día de nuestra primera santa chilena, Santa Teresita de los Andes. Sí, una santa chilena. Y queremos también mandar un saludo a la hermana Yasna, que es una iquiqueña, que es carmelita, y está en un carmelo allá en el centro de nuestra, de nuestro país, y que seguramente en algún momento estará también presente. Ellas, los carmelos de Chile se conectan para el 15, en la noche, la víspera. Así que a todas las Teresitas, ¿no? Un tremendo abrazo a la capilla Santa Teresita allá en Jorge Inostroza. Así es, sector norte de la ciudad. Sí, a todos ellos un abrazo cariñoso en este día de fiesta. Y con baile, con música, con la alegría de los jóvenes, comenzamos a finalizar esta transmisión, Sergio, agradeciéndote nuevamente por tu compañía. Mañana nos encontramos a las 19 horas con otra Eucaristía. Sí, sí, mañana estaremos 19 horas, pero anúncianos, ¿no? 8:30 de la mañana. Así es. Sí, sí, una Eucaristía que nos recuerda un periodo importante del tiempo de la fiesta. Recordemos que la fiesta no nos tiene 50 años, es una fiesta que lleva casi 450 años de historia. Y hay un periodo que se llama el periodo de la chilenización. Así que lo de mañana es tremendamente importante. Las Fuerzas Armadas y de Orden Público estarán presentes mañana en esta Eucaristía a las 8:30 de la mañana, todos invitados. Y además también luego a las 19 horas tendremos por supuesto la Eucaristía de... Eucaristía de Bailes de la Asociación Sur del Carmen de Iquique, ¿no? 19 horas, la Asociación Sur del Carmen. Perfecto, y nosotros les esperamos a las 22 horas en vivo para la entrega informativa en nuestro noticiero central desde el poblado de La Tirana con Héctor Tito Butler. Por su atención, Sergio, muchas gracias. Nos encontramos mañana entonces. Eso, y que viva la Virgen del Carmen. Que viva la Virgen del Carmen, que vivan nuestros jóvenes. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron conectados por la Radio Municipal 93.3 y por nuestro canal RTC Televisión. Que les vaya muy bien. Hasta luego.